Patagonia Secreta. En cada amanecer, abriendo nuevos senderos, tiene secretos por contar. Inconmensurable belleza patagónica. Crónicas. Travesías incontadas. Historias de lugares. Leyendas. Despliegue geográfico. Patagonia Secreta. Hola, hola, hola a todos. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a Patagonia Secreta. Bueno, acá atrás pueden ver un trencito que es la Trochita. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos a esta primera emisión en vivo que hacemos por Facebook. Después lo vamos a colocar también en el canal de YouTube Patagonia Secreta Tour. Pero les doy la bienvenida a todos. Soy Cari de Genaro, para todos los que no me conocen. Bueno, me dedico a recopilar historias, ¿sí?, de la Patagonia a través de esta fanpage, junto con otras personas, colaboradores. Estamos todos trabajando a full para que esto pueda hacerse posible. Y hoy tenemos un montón de cosas lindas, ¿eh? Tenemos a nuestro invitado, que ya le doy la bienvenida. Bienvenido, hola, Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo estás? Buen día para todos, para todas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, súper contentos, acá felices, bueno, de poder salir en vivo en este primer programa. Y bueno, dije, tenemos que salir con Miguel en este primer programa. Bueno, primero me gustaría que te presentes, que la gente te vaya conociendo. Yo voy a ir poniendo un poquito de música, ya tenemos el mate listo, en un ratito va la notita de Valeria Dopazo, porque bueno, Sergio, el entrevistador de Patagonia Secreta, estuvo en la feria Entre Chacras, así que bueno, vamos a estar conociendo un poquito de qué se trata también esa feria, charlando con Valeria Dopazo, que fue una de las organizadoras. Pero bueno, estoy viendo que tenés, bueno, un escenario que armaste súper copado, así que contame un poquito de qué se trata. Bueno, me presento primero, mi nombre es Miguel González. Soy profe de historia, egresado de la Universidad Nacional del Comahue. Y este fondo que está acá no está preparado, en realidad es el living de mi casa. Lo que tiene este living de mi casa es que hay una bicicleta, que es la que se ve de fondo, que era de mi abuelo. Tiene una historia muy particular esta bicicleta, porque mis abuelos y mi mamá y mi tía nacieron en España y vinieron a vivir a la Argentina en el año 52. Y entre muchas cosas que trajeron su bicicleta. La bicicleta tiene casi 90 años. Wow. Y la usaba mi abuelo en el lugar donde vivía en España para ir a cazar, ¿no? En una zona rural, marginal. Así que todos los días salía con su bicicleta a cazar en el campo para llevar comida a la casa. Bueno, y la pudiste mantener. Aquí la tengo en mi casa, digamos. Yo la descuelgo, la inflo y salgo a dar vueltas por la ciudad. Ah, la usás, la bicicleta. Sí, sí, sí. Funciona perfecto. Funciona perfectamente, sí, sí, sí. Wow, qué linda, qué linda. Bueno, se ve todo ahí atrás. Y abajo tenés algo también súper interesante. Sí. Que bueno, antes se usaban esos baúles o arcones, donde la gente cuando viajaba llevaba sus pertenencias, su ropa, sus cosas. Y vos tenés uno ahí, ¿no? Sí, sí, ahí debajo de la bicicleta hay un baúl que es un baúl de madera y forrado en cuero, que en ese baúl trajeron la ropa en el barco, ¿sí? Wow. Un mes de travesía. Así que también hay mucha historia en casa. Qué lindo. Bueno, también a un costado mío hay una radio antigua, que esa fue fabricada por mi abuelo, que era carpintero. Así que hay muchas cositas relacionadas con la historia de mi familia. Aquí en casa. Bueno, yo me puse algo particular hoy, no sé si se ve. Tengo un collar que era de mi abuela, ¿sí? Tengo esto que también es parte del juego de mi abuela. Me faltan los aros, no me los puse porque me duelen. Pero bueno, esto también es de mi abuela, tiene muchos años y se nota el color, ¿no? De las perlas por ahí, son diferentes
a las perlas de ahora, están como más oscuras. Bueno, y las uso también, no sé cuántos años tendrán, pero bueno, las uso muchísimo. Bueno, también tengo un anillo que tiene bastante tiempo, que me lo regaló una amiga. Así que bueno, me puse algunas cosas como para acompañar, ¿no? Esto, y dije, bueno, vamos a acompañar. Tengo cosas también de mi abuela, de mi papá. Mi papá tenía una radio, me acuerdo, enorme, también antigua. ¿Te acordás de esas radios grandes, todas de madera? De madera, sí, sí. Están buenísimas. Bueno, yo tenía una, pero bueno, con las mudanzas fue desapareciendo. Así que bueno. Bueno, tenemos hoy, ahora a la mañana, primero saludamos a la gente que se va sumando en el chat. Hola Sergio, que es nuestro entrevistador. Hola Melissa Giuliano, ¿cómo estás? Bueno, les doy la bienvenida a todos los que están viendo por ahí. Vamos a comenzar primero con una nota que se hizo el fin de semana pasado. ¿Sí? Sergio estuvo visitando la feria Entre Chakras. Así que vamos a estar conociendo un poquito de qué se trata, ¿sí?, esta feria. Así que bueno, vamos a pasar a presentar esta nota y luego vamos a empezar a hablar de los trenes. Buenísimo. Temón. Y de otras cosas. Además, bueno, una de las cosas que vamos a hablar es que los trenes están directamente relacionados con las chakras, por ejemplo. Esto que vas a presentar ahora. Bueno, luego vamos a ver que hay un vínculo muy fuerte entre la llegada del tren y la posterior existencia de las chakras. Exactamente. Bueno, ahí vamos entonces, ¿eh? Ahí vamos. Abriendo nuevos senderos. Tiene secretos por contar. Inconmensurable belleza patagónica. Crónicas. Travesías incontadas. Historias de lugares. Leyendas. Despliegue geográfico. Secreta. ¡Bravo! Ahora les tengo una foto movida, ¿sabes? Gente. Buenas. ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Acá estamos en la Patagonia, estamos en Neuquén, estamos en la ciudad de Plotier y acá estamos con Valeria de Entre Chakras. Sí. Y le vamos a hacer un pequeño reportaje para Karina de Genaro y va a ser convocada en la radio en FM Máxima y también... Y también va a estar en el programa Patagonia Secreta. Bueno, qué lindo que viniste a conocernos, a visitar Entre Chakras. Genial. Valeria, pregunta, ¿no? ¿Por qué decidiste encarar este proyecto tan hermoso? Primero, porque soy emprendedora, igual que todas las emprendedoras que tenemos acá. Yo soy asesora de imagen, siento
porque tuve siempre mucha conexión con emprendedoras, sobre todo de indumentaria, pero fui sumando, la pandemia tuvo mucho que ver en esto, así que en esto de conectarnos para ayudarnos, y pensamos que entre Chakras en realidad quiera para que se conozcan emprendimientos de la Patagonia en general, porque acá ha venido gente de Junín de los Andes, de muchísimos lugares. Genial, genial. Bueno, la segunda pregunta, porque sabemos que lo hiciste en Roca, sí. Y esta es la cuarta vez, y ahora la pregunta es, ¿por qué decidiste Plotier? Esa es la pregunta importante. Porque como nos pasó en Roca, sabíamos que en Plotier no había muchas opciones. Conocimos este lugar, Espacio Mixtura, y dijimos, es acá porque algo que nos caracteriza es el entorno natural. Gente, bueno, todos los plotierienses ya saben que tienen otro evento más acá en Plotier. Y la pregunta más importante para Patagonia Secreta es, Valeria, ¿cuál es tu lugar preferido de Neuquén para recomendar y por qué ese lugar? ¿Qué es lo que pasó ahí, bueno, esa parte secreta que nosotros no sabemos? Me encantan muchos lugares de Patagonia. La verdad es que Villa Pehueña y Luminé es como mis preferidos, porque tienen como un encanto muy personal, son chiquitos, son pequeños y son divinos. Así que para mí, Villa Pehueña, Aluminé, los mejores lugares. Bueno, buenísimo, acá. Bueno, ahí pasaba entonces la nota con Valeria Dopazo de la Feria Entre Chakras, que la hizo Sergio, así que Sergio, muchas gracias. Invitamos a todos los emprendedores a que quieran contar su historia, sumarse o que los visitemos. Ahí pueden escribirnos vía Facebook en Patagonia Secreta Tour. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahí te pido que te desmutees, Miguel, desmuteate. Sí, ahí para el corte. Ahí estamos de nuevo. Bien, bien. Bueno, re lindo, ¿viste? Bueno, ahí se hizo la Feria Entre Chakras, súper lindo también el lugar, un entorno natural, así que bueno, estamos muy contentos de poder empezar a hablar. Muy interesante, muy, sí. Muy interesante, ¿no? Las ferias de emprendedores. Sí. En el lugar es una tendencia, ¿viste? La Feria de los Emprendedores. No, el lugar que vivimos me parece muy importante, ¿no? Rescatar el trabajo de los emprendedores, sus iniciativas, sus ideas, me parece muy, muy importante. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece a contar un poquito la historia? ¿Sí? A ver, voy a presentar acá un poco, porque bueno, contale a la gente que tenés una fanpage donde un poco mostrás la historia de los trenes, ¿no? Sí, cuento un poquito cómo nació esta idea, si te parece, en primer lugar. En el año 2018 yo estuve visitando el museo y maqueta ferroviaria que existe aquí en la estación de Cipolletti. Y la visita a ese lugar, la verdad es que me conmovió de alguna manera. Me llenó de ideas, de interrogantes. Y bueno, que la gente del lugar, como contaba la historia del ferrocarril en la región del Alto Valle, todas las cosas que tenían como patrimonio dentro del museo, me resultaban muy, muy llamativas. Y bueno, decidí colaborar con esta iniciativa del Museo y Maqueta Ferroviaria.
y con mi familia entonces decidimos hacer un viajecito por aquí, por el Alto Valle, con la intención de hacer un relevamiento fotográfico de todas las estaciones del tren que existen en la región del Alto Valle. La idea inicial era esa, ver cuál era el estado de este patrimonio tan sensible para la historia de la región a través de ese relevamiento fotográfico. Así que bueno, subimos al auto, conservadora, sanguchito, mates, y nos fuimos con Meli, con Sarita, y en algunos casos también con Carmela, que es mi otra hija, nos fuimos a recorrer las estaciones. Así que bueno, hicimos en varios tramos, desde Chichinales hasta General Roca en un primer momento, luego de General Roca a Cipolletti, finalmente, bueno no, después el tramo Neuquén a Cenillosa, y finalmente el ramal que va desde Cipolletti a Barda del Medio. Qué lindo, Con toda esa información, yo volví al museo y teníamos la intención de hacer una muestra de fotos, que no fue posible hacer por los costos que eso implicaba. Así que armé un videíto resumiendo todo lo que habíamos visto y lo dejamos en el museo. Pero eso, como decía, me llenó de interrogantes y vinieron otras cosas para resolver. A partir de ese momento vinieron otras cosas para resolver. Así que bueno, lo que vino después es empezar a investigar un poco cómo era la incidencia que el ferrocarril tuvo y en alguna medida sigue teniendo para todos los pueblos del Alto Valle, ¿no? Ver el estado de cada estación, el estado edilicio de cada estación, bueno, te llena de interrogantes, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está de esta manera? ¿Por qué está de otra? Y eso, bueno, esos interrogantes hicieron que diera curso a una investigación en donde incorporé un poco, bueno, la historia del ferrocarril en la región del Alto Valle, por un lado, y también comencé a armarme un archivo con fotos antiguas vinculadas con el ferrocarril. Wow. Para cada una de las estaciones. Entonces, dentro de la página van a poder encontrar de las 22 estaciones que hay en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, fotografías actuales o de algunos pocos años, y también van a encontrar una sección que yo la bauticé Viajamos en el Tiempo, para ver cómo estaban esas estaciones. Acá estamos viendo, ¿no?, un poco algunas estaciones que vos publicaste. Esta es súper antigua, pero se ve bastante bien, ¿no? Eso es en Cipolletti, y son las casas del jefe de sección, ¿no? Del jefe de nación, que hoy han sido restauradas. Esa, por ejemplo, es la restauración que se hizo. Es la casa del jefe de sección. Está ahí a unos metros de la estación de Cipolletti. Y bueno, dentro de las cosas que fuimos haciendo fue, en este proceso de investigaciones, conocer museos, conocer páginas relacionadas con los ferrocarriles, conocer personas que saben mucho, que tienen mucho conocimiento técnico respecto de los ferrocarriles, algo que yo no tengo, por ejemplo. Claro, totalmente. Y bueno, y archivos también, ¿no? Visité... La recopilación de archivos es la parte que más me gusta, me encanta. Yo cuando voy a los archivos o a museos, pedir este tipo de documentación, tener la mano, para mí es oro, ¿no? Es oro en polvo que hayas podido acceder a esto. Sí, es, vos sabés, eso que está mostrando ahora son documentos que tienen más de 100 años de antigüedad. Los tuvimos en nuestras manos. En septiembre del año pasado tuve la oportunidad de visitar el archivo del Museo Nacional Ferroviario, que está en Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y
otras personas me habían ya ayudado a saber a qué lugar del archivo tenía que ir, así que esa cajita que está ahí son uh-huh. todos los archivos que se conservan ahí de la estación Cipolletti. Para wow. analizar todos esos archivos de la estación Cipolletti, bueno, estuvimos como 3 horas en el archivo, ¿no? Leyendo, sacando fotos. El aroma, ¿viste? El aroma papel antiguo, el aroma sí, es muy particular. Sí. Allí hubo, en este archivo hubo un problema porque en la década del 90, cuando se privatizaron todos los ferrocarriles, quedó todo este material en un galpón y en ese galpón humedad destrozó mucho material que existía allí. Claro. Y hubo también un incendio hace pocos años, así que en particular en el olor de esa carpeta estaba una mezcla de todo eso, ¿no? De tantos años, me imagino. Pero también un poco de humedad, moho y algunos que están quemados, ¿sí? Claro, sí, acá tiene resto. Pero bueno, por ejemplo, ahí hay una nota de Miguel Muñoz, un vecino, uno de los primeros pobladores de Cipolletti, pidiendo la reapertura de la estación, que cuando se inauguró la estación Neuquén, la estación que se llamaba en ese momento Confluencia, que estaba del lado de Cipolletti, la cerraron porque el Punta de Rieles pasó a ser Neuquén. Pero bueno, tenemos una nota del año 1902 que la tuvimos en nuestras manos, que la pudimos leer con la firma de todos los vecinos de esa época. Son materiales que atesoran la historia y que nos permiten entender un poco la importancia de todos estos patrimonios que nos rodean, que muchas veces no le podemos dar valor si no tenemos acceso a la información, ¿no? Así que bueno, un poco esa investigación estuvo orientada a todo esto, ¿no? A conocer más gente, a conocer otros lugares, a visitar museos, a consultar a los que más saben. Y de a poquito fuimos armando un rompecabezas que está bastante incompleto, pero que me parece que cada día tiene un poquito más de solidez y eso está re bueno. ¿Sí? Sí, ni hablar. Justo estaba enchufando mi notebook. La tecnología, yo digo, siempre nos vence. Sí. Viste que la tecnología cómo nos limita. Sí, nos limita. Bueno, vamos a saludar a todos los que se van sumando ahí en el chat a este programa. Bueno, quiero saludar a una colega, Angie Torino, ¿cómo estás? A dos. Y también desde Piedra del Águila saludo a Lorena Díaz. Y bueno, ya que está acá en el live, Piedra del Águila también un lugar para contar muchas historias. La quiero felicitar porque Lorena es candidata a segunda concejal. Así que en Piedra del Águila, sí, con Adolfo Paine, así que bueno, te súper mega felicito, gracias por entrar al live un ratito y bueno, lo mejor de lo mejor. Bueno, también saludamos a Reggie Rivas, sí, que entró al live, saludamos a Fernando Hernández, grande Migue, te están saludando a vos. Grande Fer, muchas gracias. Ahí está mucha gente querida por acá, Sí, bueno. Sí, van a ir sumándose, ya tenemos algunos likes, así que bueno, gracias a todos los que se tomaron un tiempito. Por ahí a la mañana es un poquito difícil porque la gente trabaja, pero después lo pueden ver en diferido, ¿no? Y va a quedar el programa ahí para que lo puedan ver en diferido. Nelson Item también, Nelson, gracias. Nelson, compañero de trabajo y profe de geografía. Una de las cosas que hemos aprendido, yo con Nelson hablo mucho sobre este tema, me ha ayudado un montón. Claro. De hecho, él es el profe que encontró esta máquina que nos hizo conocernos el viernes pasado. Ya no contamos ahí. Esa parte, vamos esa a contarla. Esa parte no la contamos, vamos a contarla, sí, ahora la vamos a contar. Entonces, Nelson encontró esa maquinita y él es profe de geografía y una de las cosas que aprendí con estas charlas que tengo con mis compañeros de trabajo, precisamente con Nelson, es que todos los bienes patrimoniales, es decir, todos los bienes que concentran una historia, algo que contar, están en el territorio, ¿no? Nosotros los vemos en el territorio, nos rodean, y el territorio se modifica,
todo el tiempo, ¿no? Los seres humanos modificamos el territorio. Y es importante darle el valor histórico que esos bienes que están en el territorio tienen, ¿no? Y cuando uno hace la investigación y encuentra datos, y encuentra certezas, y encuentra historias, lo que está haciendo es darle un bien social a ese patrimonio, ¿no? Para que lo podamos cuidar, mantener y reconocer como parte de nuestra historia. Exacto, totalmente. Así que bueno, muchas gracias a Nelson ahí con, y bueno, seguiremos discutiendo si es Alto Valle de Río Negro y Neuquén o si es Nor Patagonia. O es Nor Patagonia. La Nor Patagonia y algo que hemos discutido en estos últimos tiempos. Vos sabés que en la radio también, siempre me acuerdo cuando hacíamos Patagonia Secreta en la radio, también discutíamos el mismo tema. Sí. Es un tema que nunca termina. Claro, súper interesante, ¿no? Bien, bueno, ahí Sergio, nuestro entrevistador, dice, genial, aguante la Patagonia, así que bueno, gracias por estar ahí asistiendo. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo nos conocimos, que fue también por medio de una historia de acá de mi barrio, ¿no? Del barrio Limay, yo vivo en el barrio Limay, Neuquén, capital, y voy a la comisión vecinal, digo, bueno, me voy a cruzar un ratito a compartir con los vecinos, con los vecinalistas, ¿no? Con Colo Candia, que está como presidente de la comisión vecinal, y me encuentro a Miguel. Y Miguel estaba investigando algo relacionado a los trenes. Contalo. Bueno, resulta que, bueno, en esto yo contaba, ¿no? Que la investigación me aportó un montón de interrogantes. En cualquier investigación, cuando uno tiene un montón de interrogantes, es positivo, ¿no? Porque te lleva a muchos caminos, a conocer muchas personas, a muchas historias, y uno de esos interrogantes tenía que ver con Cipolletti, con una máquina de trocha angosta que nosotros podemos encontrar hoy en la Isla Jordán. Durante mucho tiempo pregunté a la gente de aquí, de la estación ferroviaria, o a gente que hace mucho tiempo vive en Cipolletti, cuál era el origen de esa locomotora, de dónde venía, quién la había utilizado, para qué. Y nunca tuve alguien que me diera las certezas. Yo hice un relevamiento fotográfico también de esa locomotora en el año 2019. Uh-huh. Y en el año 2021, a través de Facebook, me encuentro con una persona que vive en Tandil, provincia de Buenos Aires, se llama Marcelo Arcas. Es una persona que tiene mucho conocimiento sobre los ferrocarriles. Y le consulté si él tenía idea sobre el origen de esta locomotora. Me dijo, bueno, tenés que buscar algún número de serie, algo que nos aporte un poco más de información, claro. Porque podemos suponer que fue utilizada, pero tenemos que tratar de... Y en ese relevamiento fotográfico yo había sacado una foto de un número de serie que estaba en una de las bielas de la locomotora. Las bielas son las que mueven las ruedas. Así que se la mandé. Y bueno, un ratito después me dijo, bueno, ya está, ya tenemos. Es una locomotora alemana de marca Orenstein & Koppel. Wow. La de Cipolletti, fabricada en noviembre de 1911. Ese número de serie es el número de serie original de fábrica y él accedió al catálogo de la fábrica y estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, de 1911, ¿no? Yo inicié aquí en Cipolletti un proyecto para que esta locomotora sea declarada como patrimonio histórico y cultural, porque, como decía recién, me parece importante que la sociedad conozca la historia. Fue utilizada por el Ferrocarril del Sur en la construcción del dique Ballester y, además, los 130 kilómetros de canal que le dieron vida al riego y la posibilidad de como decíamos al principio, de la actividad productiva que caracterizó la región del Alto Valle durante estos años, que fue la fruticultura. Las chacras existen en el territorio gracias a esta obra del dique Ballester y de la obra de riego. Y bueno, en este sentido, yo esta historia la cuento, inicio el proyecto, que finalmente se concretó en noviembre del año pasado, y Nelson mi compañero, me dice que paseando ahí por el barrio Limay. Encuentra una, paseando con su hijo, encuentra una locomotora, saca fotos, claro. Como sabía esto del número de serie en la biela, él le sacó fotos también.
Así que me envió, miré el catálogo y sí, descubrimos que esta máquina es también una Ørsted & Köppel. En el caso de la que está aquí en Neuquén, es del año 1912, y es una de las utilizadas por el Ferrocarril del Sur en la construcción del dique Ballester y de los canales de riego. Hay otras dos más, una está en el Parque Central. Iba a decir, justamente es enfrente de, sí, del carrito. Exacto, sí, esa ahí es de 1910. Wow. Y una cuarta que está justamente en el dique Ballester, en el Museo del Dique Ballester. En total, el Ferrocarril del Sur, según lo que aporta William Rojín en un trabajo que hizo sobre la historia de los ferrocarriles, en el año 1937, el Ferrocarril del Sur llegó a contar con 15 de estas locomotoras. Wow. Bueno, lamentablemente nosotros podemos preservar o podemos tener la posibilidad de preservar de esas 15, unas 4 que aún se conservan en la región. Así que bueno, en el barrio Limay, entonces ustedes tienen historia. Historia, estamos hablando de 111 años, ¿no? Si no hago mal la cuenta. Hay gente que por ahí no le da el valor. Yo sinceramente le doy muchísimo valor. Porque es un poco parte de la identidad de cómo se fue construyendo, ¿no? El barrio, bueno, la ciudad en sí, y parte de la historia de los habitantes de este lugar. Yo hace 33 años que vivo en este barrio, y bueno, cuando llegué estaba todo lleno de yuyo, abandonado, pero estaba ahí, en el mismo lugar donde estaba. Sí. Exactamente. Y también la vi antigua, dije, bueno, debe tener bastante tiempo, pero no pensé que tanto. No, y además el valor está dado en lo que decíamos recién, ¿no? Reconocer el sentido de eso, ¿no? O sea, toda la configuración territorial y las actividades económicas que nosotros tenemos actualmente están directamente relacionadas con eso. Si no esa obra del dique Ballester no se hubiese llevado adelante, si no se hubiese construido los canales de riego, esta configuración territorial no sería igual. Por lo tanto, darle ese valor permite a los vecinos del lugar reconocer en sus vidas esto que ha estado siempre ahí, pero además darle el valor histórico que eso tiene, ¿no? Y aprender que de ese valor histórico podemos preservar, conservar y proyectar, ¿no? Que me parece muy, muy importante. Esto se logra, es como una clase de historia yendo a la plaza sin que haya un profesor de historia, ¿no? Se logra con una cartulería que diga, bueno, esta máquina fue utilizada en este año, con tal propósito, por estas personas, con este sentido, y los vecinos aprenderán con el tiempo a reconocer el valor que tiene en sus vidas, pero también el valor histórico que tiene ese elemento allí. En el caso de Cipolletti, la locomotora que está emplazada en la Isla Jordán, va a ser trasladada a la estación ferroviaria, donde tiene más sentido que esté porque está directamente relacionado con la historia del ferrocarril. Exactamente. Sí, esa estaba medio como abandonada en una época. No sé si seguirá en el mismo estado, pero estaba como abandonada la de la Isla Jordán. Yo iba siempre en moto. Sí, está bastante conservada, a pesar de que ha estado ahí sin ningún cuidado. Pero bueno, es importante cuidarlas desde otro lugar también, ¿sí? Bueno, yo tengo amigos de aquí de la ciudad de Cipolletti que recuerdan esta máquina. Antes estaba emplazada en el Fortín Primera División, ahí en la rotonda de la Ruta 22 y 151. Uh-huh. Cuando se construye el peaje, allá por los 90, como la obra del peaje abarcó más territorio, digamos, se utilizó más territorio, la trasladaron a las Islas Jordán. Pero yo tengo gente que iba al Fortín Primera División cuando eran chicos y jugaban en la locomotora. Subían al Fortín Primera División, estaba la locomotora ahí. Y lo mismo pasa con ustedes, ¿no? En el barrio Limay, esa locomotora forma parte de la infancia de todos los que viven allí. Cuando sacamos fotos, cuando hice el relevamiento fotográfico, yo hablé con gentes del barrio y me dice, está desde que yo tengo uso de razón, y yo tengo 30 años, entonces... Es cierto. Sí, está, por lo menos, yo hace 33 años que llegué a Neuquén,
y siempre estuvo, había más descuida, o sea, más descuido, ¿no? O sea, mucho yuyo, sucio lugar, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo en ese mismo lugar desde que, al menos desde el 90 que yo llegué acá a Neuquén, ¿no? Mirá esa fotografía que estás proyectando ahora, sí, es justamente esta, es genial, es la estación Neuquén, y esta fotografía es de Marcelo Arcas, esta persona que te comenté que tiene un conocimiento sobre el ferrocarril, sobre los trenes, sobre la locomotora, que es increíble, es una persona maravillosa, y muy accesible además, eso sí es muy importante. Y esa fotografía es una fotografía que tomó él en el año 1972, una locomotora a vapor, ¿no? Esto que se ve acá atrás sería hoy el Museo Zaraco. Sí, exacto, sí, es no, el museo. Que era el galpón de cargas, ¿no? Sí, era el galpón, exacto, exactamente. Yo lo conocía así. Claro, sí, 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 sí. No recuerdo ese lugar. No, increíble, hermosa esta fotografía, Sí, él, y bueno, esta es una fotografía de la estación Neuquén, muy probablemente a poco tiempo de ser inaugurada. La estación Neuquén tiene una particularidad que la distingue de todas las otras estaciones que se construyeron en lo que se llama la vía Neuquén, desde Bahía Blanca a Neuquén. Es la única estación que tiene ladrillo a la vista. Claro. Todas las estaciones no tienen ladrillo a la vista. No tienen, y este dato, por ejemplo, me lo dijo. Muy de la Patagonia. El ladrillo es muy europeo, con un estilo muy patagónico. La verdad de las razones por las cuales la empresa decidió hacerlo con ladrillo a la vista, sí, las desconozco, ¿no? Pero es llamativa su arquitectura por ese detalle en particular. Porque todas las estaciones que inclusive se hicieron con posterioridad a 1902, no son ladrillo a la vista. Sí. Increíble. Acá se ve un poquito más. Estación Cipolletti. Claro, la de Cipo, tenés razón. Sí, y ahí, bueno, lo que hoy es el andén. Esa fotografía es muy interesante. Hay muchas estaciones en donde es muy difícil acceder a fotografías antiguas. Ajá. Durante mucho tiempo, una de las que más me costó conseguir fotografías antiguas fue la de Fernández Oro. Y esta es una fotografía que me aportó Cristian, que es el director del Museo Estación Confluencia, de ahí de Fernández Oro. Y esta fotografía es muy interesante desde la década del 40 porque allí están esperando cargar la producción del Alto Valle, ¿no? Me gusta mucho esta fotografía con los álamos. Sí, está muy buena, muy buena. Así que... Bueno, acá hay un grupo de personas. Sí, la fotografía también tiene una historia particular. Es en la estación Allen, y muy probablemente sea el día de la nacionalización de los ferrocarriles. En el gobierno de Perón, 1949, se nacionalizaron todos los ferrocarriles y es probable que pertenezca a ese momento. Ahí hay autoridades del ferrocarril junto con algunos obreros, ¿no? Algunos empleados ferroviarios. No, esta es increíble, sí. La foto. Sí, bueno, sobre esta historia en particular, esa foto es de la estación JJ Gómez. Ahí podemos ir desandando algunas cosas en particular. De las estaciones, y esta foto es de la estación JJ Gómez, muy probablemente por el auto que está ahí en la década del 40, ¿sí? Y hay una particularidad, hay un solo municipio del Alto Valle que tiene en su ejido municipal tres estaciones, que es Roca. Roca tiene que tiene en su territorio la estación de Stefanelli, la estación Fuerte General Roca y la estación de Gómez, ¿sí? La estación de Gómez ha sido desmantelada casi por completo. Esa que vemos ahí tan linda, hoy está totalmente destruida. Fue ocupada por algunas familias del barrio de Gómez que vivieron allí durante algún tiempo
y el año pasado esas familias se retiraron y al retirarse se llevaron todo, inclusive, bueno, hay techos rotos, se llevaron los pisos, mantelaron todo, ¿no? Y eso es muy preocupante porque es pérdida total del patrimonio. Esto que decíamos recién, la importancia de recuperar, preservar y proyectar cuando ocurren estas cosas, la pérdida es total y es muy difícil volver a poner en valor algo tan sensible para la comunidad como es una estación ferroviaria. Totalmente. No sabía que había pasado eso en Stefanelli, no tenía los datos. Sí, lamentablemente sí. Esta estación en particular ha tenido una vida muy importante porque la bodega Humberto Canale, que es la bodega más antigua del Alto Valle y de la Patagonia, si uno visita la bodega se encuentra con esas historias que a veces uno desconoce, utilizaba esta estación para los vinos, para trasladar los vinos a sus puntos de venta. Le queda ahí en línea recta hacia la bodega. Entonces, si uno rememora lo que dijimos antes, estaciones que han tenido una vida muy activa, muy, ¿no? Muy activa, hoy están completamente abandonadas. Sí. Qué pena. Y otra historia muy particular, me apuntaba recién mi secretaria. Tenés a la secretaria, puede entrar si quiere saludar. Yo creo que puede entrar. Ahora después de que dejemos de compartir pantalla, así que así puedes conocerla también, porque ella te acompaña a todos lados, te apoya. Sí. Y es importante el apoyo. Yo lo tengo a Sergio que me acompaña también. Así que hay el entrevistador de Patagonia Secreta. Y es bueno eso, porque te dan más ganas. Me apunta el tema de los nombres. El tema de los nombres, sí. El tema de los nombres hay historias muy, muy interesantes respecto a los nombres de las estaciones. Si uno mira la historia del ferrocarril, está fuertemente ligada al proceso de conquista del desierto, ¿no? Este proceso que lleva adelante Julio Argentino Roca y que supone el exterminio de todas las poblaciones originarias de la zona. En algunos casos, el exterminio y el traslado hacia la ciudad de Buenos Aires y la esclavitud de algunos miembros de los pueblos originarios. Y en el mejor de los casos, lamentablemente, la entrega de tierras marginales para que sobrevivan, ¿no? Si uno mira el nombre de las estaciones, una gran proporción de las estaciones tienen nombres de militares que participaron en la campaña del desierto. De autoridades ligadas al proceso de la campaña del desierto, pero llamativamente hay tres estaciones en esta línea del Alto Valle que tienen nombres de pueblos originarios. Las estaciones y también los pueblos donde están las estaciones, ¿no? Que casi siempre coinciden. ¿Los querés saber cuáles son? Sí, por supuesto. Me había trabado justo acá que quiero pasar, no sé si tenés más fotos. Ah, sí. Pero me trabó, a ver si puedo. Ajá. Ahí está. Bueno, ahí Cipolletti, esa de 1900. Me quedó grande, pero puedo achicar de acá. Ahí está. Bien, ahí sí, ahora sí. Te escucho. Los nombres. Las estaciones, a ver, una la tenés que adivinar, ¿no? Estaciones que tengan nombres de pueblos originarios. A pesar de que, bueno, la llegada del tren está directamente relacionada con el proceso de la campaña del desierto, ¿no? No son de la misma época, la campaña del desierto en 1789, la llegada del tren a la región es de 1879, no sé si lo dije bien, 1879, la llegada del tren es de 1899, 20 años después. Pero tiene que ver con ese proceso de ocupación, primero militar del territorio, y luego de una decisión del Estado Nacional de la llegada del tren. A pesar de eso, hay tres estaciones que tienen nombre de pueblos originarios. Una la tenés que sacar, Cari. Ay, no, me muero. Es como un examen oral. Es un examen. vamos, que te tengo fe. Ay, pará. Tal vez tenga que ver con una ciudad en la que vivís.
¡Sópleme! ¡Sópleme! ¿En Neuquén? Y sí, Neuquén, la estación Neuquén se llama Neuquén, y Neuquén es una expresión mapuche. Exactamente. ¿No? Exactamente. Río correntoso, río con fuerza. Es con fuerza, te iba a decir, exactamente. Bien, y las otras dos estaciones te las voy a decir yo, pero bueno, es interesante para tener estas. No, te iba a decir Chichinales, pero no hay estación ahí, ¿o sí? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¡Dale, pero la otra! Vamos, viste que sacaste 2 de 3, ¿eh? Chichinales. ¿Semillosa es la otra? No, no, no. Semillosa no. Me saqué un 8. La estación Chichinales, ahí hay toda una discusión sobre el origen del nombre Chichinales, hay como versiones encontradas. Algunos refieren a chilca, una expresión mapuche para denominar una planta que está en la zona de Chichinales o estaba en la zona de Chichinales, y hay otras versiones que hablan de la expresión chichinal, que hace relación a suelo plomizo en una zona donde aparentemente había muchas piedras, ¿no? Como una descripción así. Bueno, hay toda una discusión con eso, pero es un vocablo mapuche. Y la tercera estación es Mainqué. Justo hiciste la estación Mainqué, ¿no? Esa es la estación Mainqué. Es esta. Wow. Mainqué, bueno, es una para los que no también saben dónde está ubicada, si la gente se entera. Sí, la estación Mainqué está entre Huergo y Cervantes, aproximadamente a unos 65, sí, 60 kilómetros de acá de la zona de Cipolletti, de la zona de Neuquén. ¿Sí? Mainqué quiere decir cóndor o laguna del cóndor, ¿no? Wow. Y estos son los tres pueblos y sus estaciones. Que conservan nombres relacionados con los pueblos originarios. Sí. ¿Y esta estación se mantiene en pie? ¿Está en buenas condiciones? Esta es otra de las estaciones que está muy mal. Está mal también. Por ahí, si haces un seguimiento de las fotos o pones en el buscador Mainqué, vas a encontrar, es una estación que está tomada por varias familias, que cada familia ocupa una sala dentro de la estación, está toda deteriorada, con los techos todos caídos, con agujeros. Qué mal. Esta estación es muy difícil de las estaciones para tomar fotografías. Esta es la que nos ha costado más, porque las personas que viven allí se ponen un poco agresivas, medio que resisten a ser fotografiados, y está difícil ahí tomar fotos. Sí. Estoy buscando justamente a ver si encontré algunas acá, a ver si las puedo compartir. ¿Del estado actual de la estación Mainqué? Del estado actual de la estación Mainqué. Sí. Vamos a ver, tengo pantalla. Presentado. Compartir pantalla. Y una última observación respecto de los nombres. Se ven un poco. Acá, por ejemplo, esta foto se ve bastante el deterioro, ¿no?, que tiene. Sí. Esta también. Sí, sí. Se ve bastante el deterioro que... Ahí está. Miren esto. Muy mal. Sí. Y hoy está peor de lo que puedes ver en esas fotos, porque está todo lleno de yuyos, de plantas, incluso con el auto cuesta llegar hasta el lugar. Esto es una pena. El otro día alguien me preguntaba a qué obedece que algunas estaciones estén muy bien conservadas, como es el caso de Fernández Oro o de Plotier. En realidad esto es cuando se cierran los ramales de trenes de pasajeros en el año 93, todos los ferrocarriles y el cuidado de los ferrocarriles pasa a ser responsabilidad de los municipios. Entonces, de acuerdo a cómo cada municipio afrontó esa responsabilidad,
tenemos el estado de conservación de estos bienes patrimoniales. En algunos casos se hacen cosas muy interesantes y en algunos casos, lamentablemente, no, eso no ocurre y tenemos pérdida total del patrimonio. Yo doy otro ejemplo, la estación General Enrique Godoy, que es una estación que está entre Regina y, claro, y Ingeniero Huergo, es una estación que también estaba tomada por familias, y luego el municipio la ha recuperado y la ha recondicionado nueva. Hace poquito estuvimos haciendo el relevamiento fotográfico y la estación está siendo recuperada. ¿Qué va a hacer el municipio en ese espacio? No lo sé, pero celebro que tengan la intención de recuperarlo y que se le dé un uso comunal, ¿no? Un uso social, que la sociedad pueda revalorizar ese espacio nuevamente y cuidarlo. Totalmente, sí, ojalá. Ojalá. Y respecto de los nombres, hay una última notita de color. ¿Otra estación más con otro nombre? No. Sí. Porque, bueno, dijimos que la mayoría son nombres de militares o de personas. Sí, ahí vi una muy particular que dice Fuerte, que me llamó poderosa. Fuerte General Roca. Fuerte General Roca. Yo me imaginaba todo un fuerte, ¿no? De esa época. Viste que claro, la gente... Vos recordás que General Roca estaba emplazado, el pueblo, claro, y el fuerte, la avanzada militar, estaba emplazada en Stefanelli, pero la inundación de 1899 los trasladó. Arrasó el pueblo y tuvo que refundarse en el emplazamiento actual. Exacto. Esta estación Fuerte General Roca es la última estación en inaugurarse. ¿Sí? Es de toda la región del Alto Valle, es la última que se inaugura en el año 1931, si no me equivoco. Y sí, el nombre tiene que ver con la avanzada militar de General Roca, con el fuerte, claro. el fortín militar que estaba emplazado en el lugar. Me queda entonces por contarte algo relacionado con los nombres. Sí. De todas las estaciones, solo una va a tener un nombre de mujer. Solo una. Y además con una historia que también es... ¿De Río Negro o de Neuquén? Es de Río Negro y es una historia que está... Y es esa que estás mostrando ahí. Esto es Regina. Bien. ¿O no? ¿Bien? Sí. Villa Regina. Vamos. Estoy subiendo la nota. Villa Regina. Sí, pero no, tenés un súper aprobado, Cari, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo me alegraste la mañana? Villa Regina tiene de particular que se llama así porque el presidente Alvear, en el año 1924, autoriza la fundación del pueblo y la creación de la estación ferroviaria e impone el nombre de su esposa, que ahí lo tengo anotado, era Regina Pacini. Regina Pacini. ¿No? La esposa del presidente de la nación. Wow. Entonces, Villa Regina lleva ese nombre en relación a la esposa. Estoy segura que los reginenses ni saben esto. No, es como, es un dato, ¿no?, que es interesante de ver, ¿no? Claro, está asignado por un decreto presidencial el nombre, y digamos, no... Es raro, ¿no?, que eso ocurra. Exacto, sí, totalmente. Bueno, Regina se caracteriza justamente por esta geología, sí, ¿no?, que tiene. Sí. Me encanta, Regina tiene... La barda pegada al pueblo, a la vía, ¿no? Al pueblo y a la vía, ¿sí? Uh-huh. Y allí en esa fotografía es del año 74, wow. Yo nací ese año, así que bueno... Yo nací un poco antes, dos años antes. Muy bien. Tenía dos años. Y allí en la margen derecha, detrás del molino, ese molino es el molino de agua para el ferrocarril. Recordemos que estamos hablando de que se necesitaba agua para las locomotoras a vapor. Allí está el tanque y el molino, están ahí. Siguen estando actualmente en ese mismo lugar. Wow. Pero de fondo vemos el Indio Comahue, ¿no?
emplazado. Te iba a decir acá. Sí, acá, sí. ¿No? ¿Es este? Sí, sí, ese que está ahí. Este, es el que es un ícono de Villa Regina. Sí, sí. Exacto, es un ícono de Regina. Wow, una interesante foto, muy buena foto. Muy buena. Excelente. Qué bueno. Bueno, y después encontramos, bueno, ahí tenemos a Chichinales, ¿no? Y después encontramos el ramal que va de Cipolletti justamente ahí a Barda del Medio, algo que estamos viendo ahí recién con el Teniente Cordero. Acá. En donde vamos a encontrar paradas. No siempre el tren preveía la construcción de una estación ferroviaria. Nosotros vamos a encontrar en ese ramal la parada Ferry, uh-huh. Que es un barrio de Cipolletti, y vamos a encontrar la parada en Contralmirante Cordero, ¿no? Que es un poco lo que veíamos recién. Lo que vos me salió la... Ahí la vuelvo a buscar. Acá estamos. Acá estamos. Sí. La próxima, Contralmirante Cordero, ahí hubo una parada, hace un ratito mostraste la parada sigue estando, ahí es una casilla de chapa. ¿La casillita? ¿Esta? Una casillita de chapa, no, esa es la de Barda del Medio, allí fue Barda. Punta de Rieles, esa es muy importante, si querés volver atrás, explico algo. ¿Esta? Esa es la estación, esa es la estación del jefe, es la oficina del jefe de estación, que en realidad no había estación, era Punta de Rieles. Ajá. Pero desde ese lugar partía la trochita angosta con las locomotoras. Es la que tengo acá atrás. Coppel, claro. La que tengo acá. Que no, la hora en Tainancopel como la que tenés en el barrio, ¿no? Como la que tenés en el barrio. Bien, que son bien. Las que llevaban desde esa Punta de Rieles hasta el dique Ballester todos los materiales que se utilizaron para la construcción del dique. Bueno, además, me voy a comprometer, haciendo un paréntesis acá, Miguel, me voy a comprometer a esta tarde sacar fotos de la que tengo en mi barrio y hacer un videito y subirla para complementar un poquito la nota que estamos haciendo ahora, la ponemos en Patagonia Secreta Tour ahí en Facebook. Así que me comprometo, hice un paréntesis para que la gente pueda ver, porque no trajimos material de esa, así que se lo estamos debiendo, lo vamos a subir esta tarde en un video. Bueno, si no, yo te puedo pasar las que yo tengo, porque ese relevamiento ya lo hicimos, ¿sí? ¿Podrías enviármelas por WhatsApp, que me las mandes? Sí, sí. Mientras vos vas contando acá, me las manda a mi WhatsApp y yo las descargo enseguidita antes de irnos. Dale. No, lo que yo te decía es... que desde ahí, desde Punta de Rieles, partían todas las locomotoras, como la de la Isla Jordán, como la del barrio en el que vivís vos. Todas esas locomotoras estaban instaladas sobre una línea de Caubil, que es una línea que se podía montar y desmontar con facilidad, de trocha angosta, 60 centímetros, y llevaban todos los materiales, pero además son las que se utilizaron para construir desde aquí hasta Chichinales, 130 kilómetros, el canal principal de riego. ¿Sí? Entonces, es como es esa línea que va desde Cipolletti a Barda del Medio es muy importante porque está directamente relacionada con la historia del dique Ballester, con la historia de la fruticultura en la región del Alto Valle, ¿sí? Y hay dos paradas entonces, Ferry es la primera parada, luego vamos a tener Cinco Saltos, que allí el Ferrocarril del Sur sí construyó una estación ferroviaria, no solamente la estación, el Ferrocarril del Sur creó la estación experimental, en la que se hicieron los primeros experimentos sobre la fruticultura, relacionado con los árboles, las especies que se iban a utilizar y mejor adaptar a la región. Luego de Cinco Saltos viene la parada contra Almirante Cordero, y finalmente... el Punta de Rieles en Barda del Medio, que es el kilómetro 1218, que es el que estamos viendo en la pantalla. 1218, ahí está. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuántas cosas para contar de algo? ¡Wow! Un lugar. Ahora yo te voy a mandar estoy haciendo eso. Te voy a mandar las esta es Clotier, ¿no? ¿Cómo? No, esta estación.
A ver, te digo. Esta estación es Cinco Saltos. Ah, Cinco Saltos, parecía la de Plotier. Sí, sí. Es Cinco Saltos con mirada hacia Cipolletti, digamos, ¿no? Bien. Sí. Sí, mirando hacia Cipolletti. Ferpi, a ver acá. En la parada Ferri, fíjate que aquí no hubo estación, no se construyó nunca una estación. Enfrente de ese cartel hay un galpón de cargas. Ajá. Y bueno, y hay que decir que en esta línea no pasa un tren desde hace muchos años, ¿no? Porque el tren de cargas va hasta Pollolín, que es antes de Ferri, mucho antes de Ferri, unos 3 kilómetros antes de Ferri, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos algunos mensajes en el chat. Yo estaba concentrada en las fotos y dejé el chat de lado. Vamos a leer los mensajes, ¿te parece? Mientras vos buscas. Dale, yo te voy mandando las fotos. Dale. Bueno, acá ayer, Sergio dejó un comentario. Primero puso aquí estamos, apoyando la moción de que, bueno, trabajamos en pareja. Gracias, mi amor. Ayer hablaba Pablo Quirno Costa, tiene una medalla de sus abuelos. ¿Te gusta la historia argentina y la de la Patagonia? Tengo una medalla del Estado Nacional al Ejército del Sur en la campaña del Río Negro. Era mi tío bisabuelo, que entre otras cosas era vicepresidente de Roca en 1898, 1904, y cuando fue el boom del ferrocarril. ¡Wow! ¡Cuánta cosa! ¿No? ¡Qué lindo! Vamos a tener que entrevistar a ese señor. Sí, bueno. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Las entrevistas orales, rescatar las historias, porque aportan muchísimos datos que a veces no tenemos. ¿Sí? Bueno, Fernando Hernández dice, qué lindo, tenés más conocimientos de nuestra historia. Sí, es grandioso. Bueno, en Patagonia Secreta la idea de este programa siempre fue, como te dije, rescatar historia, la historia de los pueblos, ¿no? Como esto de hablar de los trenes, el ferrocarril, el ferry, todas las historias que vos estás contando, está bueno rescatarlas, y es un poco la idea de Patagonia Secreta, fue la idea con Horacio de Ferrari, al que, bueno, hoy voy a recordar a dos personas. Uno es Horacio de Ferrari, que era un poco el escritor, el historiador que te conté de Patagonia Secreta, y también Andrés Hernández, que es un periodista de la Patagonia, de Puerto Madryn exactamente, que también ya no está en este plano, a los que voy a recordar hoy en este primer programa. Se lo prometí a Victoria Brito, así que, bueno, dejo acá el homenaje a ellos dos, que apoyaron y fueron, bueno, fieles con Patagonia Secreta, y bueno, hoy en esta primera emisión que estoy haciendo, hablando de este temón que me fascina, bueno, los saludo también a ellos en el lugar a donde estén, así que quería hacerlo, porque si no después, ¿viste? Sí, te dejo, sí, que sí. No lo hice, pero bueno, es bueno recordar a las personas que estuvieron en la fundación de este programa. Está muy bien. Bueno, Silvia Pinto dice, yo también acá en mi trabajo. Qué bueno, gracias por estar ahí. Fernando Hernández dice, saludos Cari, Fer, Steffi. Dice, bueno, Karina Irrazábal dice, genio Migue, cuánta historia. Ahí estamos, bueno, otro más. Las estaciones de Maiqué, Silvia Pinto dice, las estaciones de Maiqué y Huergo me hace acordar cuando iba a la escuela, dice, hacia Huergo, al secundario de tarde, cuando, de noche, dice, cuando perdíamos los coles, qué nostalgia. Es verdad. Claro, en estos ramales funcionaba un tren local, ¿no? Que era utilizado, parecido al tren del Valle, pero hacía todo el recorrido desde Chichinales hasta Neuquén. Y también en la década del 80, hasta la década del 80, perdón, en el ramal que Cipolletti a Barda del Medio, también funcionó un tren local con dos formaciones diarias. Y todo eso se perdió, ¿no? Y bueno, uno ve hoy el tren del Valle, con todas las dificultades que tiene en su funcionamiento el tren del Valle, cómo aporta soluciones a un montón de gente, soluciones de traslado, de comunicación.
Sería muy importante recuperar el tren de pasajeros. Sí, sí, claro que sí. Sería muy importante para toda la comunidad valletana recuperar el tren de pasajeros. Mejoraría la comunicación entre las ciudades y también cumpliría la ruta, ¿no? Que para nosotros es un gran problema en la actualidad, la ruta 22. O las rutas, la ruta chica, están muy colapsadas de automóviles, camiones. Sería, la verdad, una solución que sería muy importante tenerla. Y por eso, bueno, entre otras cosas, sería necesario preservar las estaciones, ¿no? Exacto, preservar las estaciones. Pero, por ejemplo, hasta Roca sería una solución para los estudiantes, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen un gasto bastante alto en los pasajes, que, bueno, en otras provincias todavía no tienen el pasaje gratuito. Bueno, hay muchos temas políticos, ¿sí? Para poder desasnar también. Pero bueno, acá hablamos de la historia de los pueblos, porque si no nos vamos a poner a hablar de legislativa, ¿viste? ¿No? Y de ejecutivo. La verdad que, bueno, el ejecutivo es el que tendría que moverse. Bueno, acá estoy descargando, si me dan unos minutitos, las fotos que me acaba de mandar Miguel. No, increíble, increíble realmente. El numerito, yo jamás le vi, no tenía el conocimiento, ¿no? De que tenía esa numeración. Sí. No, tremendo. Una cosa interesante que pasa en la página de estaciones del tren en Alto Valle de Río Negro es el aporte en el recuerdo de la gente relacionado con el tren. Recién Silvia Pintos es mi hermana. Que vive en Bariloche y trabaja en Bariloche. Está en el trabajo ahora y está comentando. Amo Bariloche. Claro, nosotros vivíamos el tren de una forma muy particular. No solamente lo usábamos, sino que todas las noches escuchábamos la campana anunciando la partida del tren. Desde casa vivíamos a 8 o 10 cuadras de la estación, pero se escuchaba. Y cuando uno mira los comentarios de las personas que van mirando las fotos, recuerdan estas historias, realmente son muy importantes, ¿no? Todos los pueblos del Alto Valle, todos, sin ninguna excepción, crecieron a la luz del ferrocarril. Y obviamente en sus estaciones, en sus andenes, vamos a encontrar la historia de todas las personas que le dieron vida a esos pueblos. Y de ahí me parece muy importante rescatar todas esas historias y darle valor para que en algún momento como sociedad podamos recuperar algo que es tan sensible, ¿no? Totalmente. Yo tengo un recuerdo de la estación de trenes de la ciudad de Mar del Plata. Yo soy nacida en Mar del Plata y soy neuquina por adopción. Soy neuquina por adopción porque, bueno, siempre digo, esta provincia me adoptó, ¿no? Recuerdo cuando llegaron los héroes de Malvinas y fui con mi papá a la estación de trenes a recibirlos, ¿no? Y es algo que me quedó, una memoria que no me olvido, como también el único viaje que hice con mi papá de Mar del Plata a Buenos Aires en tren. También, es algo que no me voy a olvidar, era chica, tendría unos 10 años en las dos oportunidades. Y son recuerdos que no te olvidas, cosas que quedan en la memoria plasmadas para siempre. Algo que jamás... Yo tengo dos recuerdos relacionados con lo que decís, Cari, vos. Uno relacionado con la Guerra de Malvinas. En aquella época yo recuerdo ver trenes de carga con material militar, muy probablemente con destino Zapala. Estoy hablando del año 82, ¿no? Y claro. Toda esa cantidad de material militar era como impactante, era chiquito. Y los otros recuerdos están relacionados con la escuela. Nosotros hacíamos viajes de estudio a Buenos Aires y nos íbamos en tren. Todo una novedad, ¿no? 24 horas, 28 horas para llegar a Buenos Aires, con un vagón completo con compañeros, compartiendo mate, guitarra. Las experiencias de viajes en el tren eran únicas. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo ya las fotografías de acá de la plaza del barrio Limay, que es en realidad el complejo 30 de octubre.
que muchos dicen del barrio 30 de octubre, en realidad el barrio es Limay y el complejo es 30 de octubre, que son casitas del gobierno, ¿no? De vivienda de aquellas épocas. Acá estamos viendo la numeración que contaba un poco Miguel. Sí, la numeración corresponde al número de serie de la locomotora en su fabricación original, y el R y el L que estaban antes, ¿viste? Ahí hay un R y antes un L, es left y right. Left y right, biela, iba a decir. Claro, es la biela derecha y la biela izquierda, están indicando la posición en que iban. En la que va. Así que bueno, ese dato es un dato certero, es preciso. Y que no se perdió, bueno, quedó ahí. Quedó sí, ahí. La máquina está deteriorada, tiene varios agujeros, está corroída. Pero bueno, vuelvo a insistir que un paso importante para la comunidad del barrio será preservarla, cuidarla. La pintaron. Un primer paso para eso es enseñarle a la comunidad de para qué se usó, quiénes y para qué la usaron, ¿no? Eso nos puede traer un cuidado del patrimonio distinto al que le podemos dar ahora. Tremendo. Sí, sinceramente nunca le dimos ese interés, pero bueno, ahora ya estamos en carrera para darle ese interés que realmente se merece, ¿no? Algo tan antiguo que tenemos acá en nuestro barrio. El barrio está súper lindo, esta plaza es muy visitada constantemente durante todo el día por los chicos del barrio. ¿Quién no fue a tomar mate a la Plaza del 30? Mis hijas criadas en este barrio iban a la Plaza del 30, que después a la noche decían, no, a la noche no podemos estar en la Plaza del 30, nos tenemos que volver a casa. Y ese tipo de cosas, ¿no? De los recuerdos de la Plaza, ¿quién no jugó, ¿no? De los niños que ya son adultos en esta máquina. Sí. La verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, y fíjate ahí en los comentarios, ¿no, Cari, de la gente en relación a... Si estás viendo los comentarios, fíjate cómo esto de los viajes es algo que la mayoría de las personas que tuvimos el privilegio de viajar en tren, de entender la función social del tren, más allá de la cuestión política, que también es importante discutir, pero la función social del tren es muy fuerte. Y lo vas a encontrar en estas anécdotas, recuerdos de las personas que han tenido el privilegio de usar el tren. Bueno, acá dice que lindos recuerdos, como hija de ferroviario, dice Adriana Blattner, amo el tren. Sí, a mí me encanta. De hecho, me encanta ir de Plotier a Neuquén, Plotier en tren, me encanta. Me voy solo para pasear, ¿viste? Para pasear, sentarte, aunque por ahí en verano mucho calor, le faltaría mucho un aire acondicionado, pero después es lindo ir en el tren. Es otra vista, es diferente, viajás tranquilo, es distinto, es otra movida diferente. Bueno, acá Sergio cuenta una historia. Cuando tenía 14, tuve que viajar a Cinco Saltos con mi hermano de 10 años, los dos solitos, desde Tucumán a Buenos Aires. ¡Wow! ¿Cuántos días viajaron? Los dos solitos de Tucumán a Buenos Aires, dice, bueno, en el tren a encontrarnos a papá y a mamá. No teníamos dinero y dos señoras nos cuidaron todo el viaje. Nunca voy a olvidar los sándwiches de milanesa que hizo mi tía Nena para nosotros, para el viaje. ¡Wow! Muchas historias para contar. ¡Qué historia! Sergio, no la sabía esa. Claro, bueno, porque adentro del tren uno... compartía con un montón de personas que las conocías en el viaje, ¿no? Pensemos que cada vagón tenía más de 90 pasajeros. Entonces, yo recuerdo, yo viajaba de Huargo a Bahía Blanca, que íbamos a ver a mi abuela, y yo era mágico el viaje para mí, me bajaba en todas las estaciones, recorría el andén, miraba gente, charlaba con uno, con el otro. Mi mamá de los pelos, porque si me llegaba a quedar en una estación, era un lío. Pero bueno, yo era bastante... Iba el tren y quedaba el nene ahí. Hasta el otro día que pasa otro tren. Pero
Pero no, nunca pasó, nunca pasó, pero... A mí me pasó en el colectivo. Yo perdí un colectivo y tuve que esperar 24 horas. No, la barría me pasó, sí. Bueno, yo recuerdo viajar de Bahía Blanca hacia el Alto Valle y en algunas épocas el tren entraba antes de Chichinales, la vía corre paralela al río Negro. Claro. Entonces la salida del amanecer, el sol pegando en el río, un azul intenso con todos los sauces, la barda del otro lado, era como un momento realmente mágico. Y también esto, comer un sándwich de milanesa en el tren. En el tren, compartir con otros. Escuchar historias. Escuchar historias. Cuenta su vida, ¿no? Sus historias. Sí, sí. A mí me encanta escuchar las historias. Una vez me acuerdo que un chacarero, yo estaba en la parada del colectivo y un hombre grande, como más de 70 años, me dice, si vas para Neuquén te llevo. Y yo le dije, bueno, y me contó toda la historia de la vida, de la chacra, todo. Yo iba, que a mí me gusta escuchar a la gente, me gusta escuchar las historias, me charlé todo en el viaje, después no me quería bajar y digo, no, tengo que recopilar las historias. Y bueno, fue en Plotier, Neuquén, zona de chacra, y dije, bueno, tremendas historias que uno por ahí no sabe. Claro, y bueno, eso es lo que queremos hacer acá en Patagonia Secreta. Bueno, ya hoy dimos el primer paso. ¿Sabes cuánto llevamos? 1:15:16 de programa. No nos dimos cuenta. Bueno, creo que el sándwich de milanesa, dice, era típico de los que viajaban en tren, dice Adriana Blattner. Yo creo que sí. O tomar el desayuno o cenar en el coche comedor del tren. Era lo más, era... Sí, de eso me acuerdo, con mi papá, me acuerdo. Sí, cuando viajé a Buenos Aires. Qué increíble. Bueno, por eso es importante esto, ¿no? Cuando surge todo esto, la idea nuestra era ver el estado patrimonial de las estaciones, pero, como yo te decía, surgieron y surgen tantos interrogantes cada vez que uno va metiéndose un poquito en estas historias. Y hoy ya no creo que solo sea una cuestión patrimonial, es más bien una cuestión social, de como cultural, vos decís, también, ¿no? Cultura. Historias de la gente, de las comunidades que vieron el tren, que vieron crecer el pueblo a la luz del tren, y que hay que volver a contar esas historias para darle el valor que se merecen. Sí, fíjate que sin querer generamos que la gente nos contara y sus historias, ¿no? En el tren. Bueno, Melissa Giuliano dice, sí, tal cual, yo tuve la suerte de viajar con vagón cine, wow, desde Bariloche a Ingeniero Jacobace, otro lugar también, ¿no? Con mucho para contar. El tren patagónico es como un algo pendiente que tengo, así que eso está bueno, tener cosas pendientes, así darle... Hablé con unas personas una vez del tren, no sé si se llama Trasandino, que cruza desde Chile hasta la costa de Argentina. Cruzaría todo el país, desde Chile, desde la costa de Chile a la costa argentina. No me acuerdo qué nombre, yo hablé con unas personas. Sí, Trasandino. Son muchos proyectos que son, algunos son muy antiguos y otros han sido reflotados ahora con la intención de hacer una conexión entre el Atlántico y el Pacífico vía ferry, entre que una de los dos países, Argentina y Chile. Para la próxima podemos contar cuáles son los motivos por los cuales nosotros tenemos ferrocarril en la región del Alto Valle. Y no está relacionado con la producción en sí, pero hay cosas interesantes para contar allí. Por ejemplo, lo dejo como un interrogante, ¿por qué esta línea del ferrocarril llega hasta Zapala? ¿No? Para que lo pensemos y si querés en otro momento... Ya era la tarea, a mí me tomaron examen. No, estuviste muy bien. Estuviste muy bien. ¿Cómo se llama? Examen sorpresa, prueba sorpresa. Sí, prueba sorpresa. Es muy interesante saber cuáles fueron los motivos originales por los cuales nosotros tenemos el ferrocarril hoy y que esos motivos originales luego fueron cambiándose con el tiempo.
Totalmente. Bueno, acá Silvia Pinto me dice, felicitaciones desde acá de Bariloche, tengan, tengo un compañero de trabajo que, bueno, dice, se emocionó cuando hablaban de Plotier y Villa Regina, estamos trabajando y escuchando. Muchas gracias, hermana de Miguel. Qué lindo, gracias. Qué lindo. Qué lindo, sí. De verdad. Yo amo Bariloche, es mi lugar en el mundo, Bariloche, me encanta. Amo Bariloche. Bueno, después Melisa nos dice, súper interesante, chicos, felicitaciones, gracias. Adriana dice, bueno, yo fui varias veces de Neuquén a Buenos Aires, pero el más importante fue de Neuquén a San Nicolás, el último viaje que hice con mi padre. Historias. Removimos sí. Un poquito las emociones. Mujer, constitución y retiro a San Nicolás, qué viaje, y con su papá, qué historias. Por eso, historias para contar en la Patagonia, el tren en la Nor Patagonia tiene millones de historias para ser contadas. Millones de historias para ser contadas. Bueno, no se olviden entonces de suscribirse acá a la fanpage que tiene Miguel, que se llama Estaciones. Se ve en pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Estaciones de tren en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Ya le estoy dando me gusta desde Patagonia Secreta. Así que, bueno, la verdad que un placer tenerte y charlar de estos temas. Es muy bueno todo lo que pudimos hacer con respecto a los aportes históricos, a datos, así como perlitas, ¿no? Que fueron realmente grandiosos, lo de Villa Regina. Bueno, me gustó mucho. Así que bueno, vamos a reencontrarnos seguramente en un próximo programa para seguir hablando de estos grandiosos temas. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Steffi. Steffi, qué bueno. Qué bueno. Steffi. Muchísimas gracias y bueno, a disposición para cuando ustedes quieran, lo necesiten. Esto de que nos queden cosas para contar está bueno, porque además en cada charla van surgiendo nuevas cosas para investigar, para buscar, para indagar, para encontrarse con otra gente, conocer más gente, y cada día completar un poquito más este rompecabezas. Acá, vení, viene Meli a saludarte. Bueno, la verdad dice qué tremendo todo lo que nos volcaron en este ratito. Ojalá podamos compartir el video para los que no lo pudieron ver, bueno, en vivo. Sí, el video va a quedar ahí. Ojalá que se repita este espacio para poder seguir conociendo más de nuestra historia. La semana que viene volvemos. Estoy buscando el horario y el día, sí, para poder hacerlo de noche por cuestiones laborales. Me estoy organizando laboralmente, así que ahí estamos tratando de organizarnos con Sergio para poner un día de lanzamiento y poder estar en un live, sí, por ahí en un horario tarde-noche para que la gente pueda disfrutarlo en vivo, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Bueno, a disposición para cuando ustedes gusten. Bueno, a través de la fanpage se pueden contactar con Miguel, ¿sí? Si tienen historias para contar o material fotográfico o cualquier tipo de material que esté relacionado a este tema. Así que bueno, ahí fíjate que te están, van dejando los likes, la gente, así que bueno, qué lindo. Bueno, ya de esta manera entonces vamos a ir cerrando el programa, el primer live que hago, primer live, o live, me va a corregir después Sergio con el inglés. Claro, y la verdad que estoy súper contenta, dije, bueno, que salga, vamos a darle y que salga como tenga que salir, y la verdad que, bueno, estoy muy contenta, feliz, y feliz también de haberte conocido, fanático de Star Wars. Sí, vamos. No lo contamos, pero bueno, yo ese día justo estaba con mi remerita de Mandalorian. Hay fotos. Ay, a ver, pará, antes de irnos, vamos a mostrar la foto, Miguel, para yo ver. Yo soy fanático de Star Wars. Así que, fanático de Star Wars, sí. Cuando te vi te dije, qué buena remera. Sí, ¿por qué te hiciste fanático de Star Wars? No, yo en la escuela primaria nos proyectaban con los viejos proyectores, las películas, el episodio
4, 5, 6, lo veía 5 o 6 veces, era súper fanático. Yo sigo viendo, claro, sí, sigo viendo. Sí, veo ahora todas las series que van sacando. La verdad es que en pandemia, bueno, tuve que hacer de ver todas las películas a mis hijas. Una tortura, Pero bueno, estuvo bueno, conocieron la historia, está buenísimo. Qué bueno. Bueno, acá está el motivo. Allí estamos, Ahí estamos. Y el Imperio Contraataca, mi remera del Imperio Contraataca. La remera del Imperio Contraataca, que fue el Imperio Contraataca, yo no te conté, pero fue la primera película que fui a ver al cine, que fue con la que me enamoré. Yo me enamoré de Star Wars, creo que tenía 10 años. Cuando se estrenó, año 85, puede ser, no me acuerdo bien en la fecha de estreno, fue la primera película que vi de Star Wars, de la que me enamoré, perdidamente de Star Wars, y nunca más me despegué, obviamente. Y ahora estamos viendo Mandalorian, la segunda temporada. Tercera temporada de Mandalorian. Anoche vimos el capítulo nuevo que no lo habíamos podido ver, hicimos Pizza y Mandalorian. Obvio, qué buen plan. Muy buen plan anoche. Me acosté tarde, pero bueno, valió la pena. Acá estamos en pie. Así que bueno, este es el recuerdo que nos quedó. Sí, muy bueno. En la comisión vecinal. Genial. En la comisión vecinal de mi barrio Limay. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Nos despedimos de este primer programa. Muchas gracias, Miguel, por venir, y bueno, vamos a seguir compartiendo historias. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, un abrazo grande. Cuando gusten. Exactamente. Bueno, entonces me despido de toda la gente también, ya que estamos ahí. Dejen su like, sus comentarios, compartan también el material para que otras personas lo puedan ver. Y nos vamos a reencontrar la semana que viene. Vamos a ir publicando en Patagonia Secreta Tour, ahí el día que vamos y la hora que vamos a hacer el próximo programa, y vamos a ver con qué invitado nos venimos la semana que viene y de qué vamos a hablar. Así que, bueno. Gracias a todos por venir, a todos los que vinieron, y será hasta la próxima. Chau, chau a todos.